Luego de varios años que se suspendió la ruta aérea Cancún-Cuba, este jueves se reactivó con 5 frecuencias a la semana de jueves a domingo para visitar las ciudades de La Habana, Santa Clara y Cayo Largo con costos accesibles. En alianza entre las empresas Aeromar y Viajes Libero, con la participación de la secretaria de Turismo Marisol Vanegas, tuvo lugar el corte inaugural de la salida de una nave con capacidad para 70 personas rumbo a La Habana. Al respecto, la directora de Viajes Libero, Roxana Sangali, comentó que Libero confió en Aeromar para ser la encargada de realizar estas operaciones y dio a conocer detalles de costos y vuelos de los viajes. Fue una sinergia muy interesante. Estamos volando, como dijo, de jueves a domingo a La Habana, viernes Varadero, sábado Santa Clara y a partir del 20 de diciembre a Cayo Largo, que es la verdad un destino que esperemos sea nuevo, literalmente, y la verdad le tenemos mucha confianza. Las tarifas desde $159 más o menos, esto es el punto inicial, incluyen, es importante mencionarlo, las tarifas que se van a ver son con todos los impuestos incluidos completamente, incluida la tasa que Cuba está poniendo nueva de sanidad, y realmente el pasajero que puede ver las tarifas públicas son con todos los impuestos incluidos, es muy importante comentar. Por su parte, Juan Ignacio Rosello, director comercial de Aeromar, indicó que es satisfactorio continuar conectando regiones y sumando destinos internacionales, cuidando los estándares de calidad y servicios con el cual Aeromar se ha dado a conocer y que muestra la confianza entre ambas empresas.